Una satisfacción importante recibir y una alegría recibir a Gerardo, gobernador de Jujuy, y bueno, el secretario de Energías Alternativas Renovables de Argentina, Sebastián Quin. Bueno, primero estuvimos días pasados, ustedes dieron cuenta de esto, de visitando la provincia de Jujuy, la provincia hermana, que tiene algunas particularidades bastante notables conjunto con la provincia de Río Negro. Y bueno, destacar lo que ha hecho Gerardo con todo lo que son las nuevas energías en Jujuy a partir de la potencialidad que tiene la provincia. Y dentro de estas conversaciones que hemos tenido, bueno, la provincia de Jujuy tenía un proyecto que involucraba a INVAP, que tiene que ver con, bueno, ahora lo va a explicar bien Gerardo, y la idea de esta visita es seguir avanzando en ese convenio firmado y también seguir avanzando en distintos proyectos que pueda tener INVAP junto con la provincia de Neuquén y con el gobierno nacional. Un centro tecnológico de primer nivel nacional e internacional, y además de la provincia de Río Negro, y que está desarrollando tantos proyectos en energía, en nuclear, en desarrollos nucleares que son importantes, pero ahora, bueno, abocados al tema de la energía renovable. Así que hemos firmado ya un convenio. Nuestra empresa también provincial, que es Jujuy Energía y Minería. Acá están desarrollando eólica, nosotros solar. Creo que tenemos como país en toda la geografía. Bueno, está Sebastián Quin, que podrá explicar bien cómo está el proyecto de renovables que ha encarado el gobierno nacional y cómo está avanzando. Pero bueno, a Río Negro le toca ese desarrollo. Tienen plantas importantes de eólica. Nosotros estamos construyendo una planta de 300 megavatios a 4.000 metros de altura. Tenemos una de las mejores radiaciones solares del mundo. Estamos ampliando esa planta, si Dios quiere, el año que viene, 200 megavatios más. Pero bueno, hay un proyecto de energía solar térmica que es tecnología que está para desarrollar el INVAP, y que bueno, estamos haciendo ahí como una alianza estratégica, ¿no? La empresa de la provincia de Jujuy, con la empresa de la provincia de Río Negro, con el INVAP, con tecnología nacional. Nosotros creemos de punta, así que vamos a poner toda la energía ahí y vamos a apostar a este proyecto que se va a desarrollar en lo que denominamos el Parque Cauchari, el Parque Solar Cauchari.